Otro sueño más hecho realidad para Zapotlanejo. Este terreno que estamos aquí recorriendo, que están ustedes viendo, donde se va a construir una nueva secundaria. Un sueño hecho realidad que desde el 2007, en mi primera administración, empezamos a gestionar y no tuvimos éxito. Y ahora que regresamos nuevamente empujamos este proyecto. Y gracias a la gran sensibilidad de ese gran ser humano que es el secretario de Educación, don Francisco Ayón, don Paco Ayón, a quien debemos agradecer esta obra, y al señor gobernador por su gran disponibilidad también para este asunto. Una secundaria que absorberá cientos de estudiantes de 8 o 10 comunidades aquí alrededor. Esta escuela secundaria que está construyendo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación, por medio de la gestión que nosotros hicimos como gobierno municipal, no hubiera sido posible sin la aportación de este terreno por parte de los ejidatarios de Santa Fe. Mi más profundo agradecimiento para ellos por esta hectárea que nos proporcionaron a nosotros como ayuntamiento, quienes a la vez entregamos al gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación. Gracias a mi gente de Santa Fe.